Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Para una servidora, Edith Febles, siempre es un placer, es un honor que ustedes me permitan acompañarles en sus hogares, en sus móviles, donde quiera que nos vean, sea en vivo o sea diferido, porque yo sé que una buena parte de la gente que nos ve, por ejemplo, en horas de la noche. Anoche, por ejemplo, yo desde la noche hasta el amanecer, entraron 5.500 personas al canal de YouTube. Eso significa que lo están viendo de noche. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias. Ahí está el canal, mucha gente mirándonos desde el extranjero. Gracias a todos esos dominicanos. Quiero que me escriban los que están en Eslovenia. ¿Qué hacen en Eslovenia? Porque me están mirando desde Eslovenia y están fijos, 1% desde Eslovenia. Entonces, esa gente, sí tengo mensajes que me han llegado de Canadá, de Estados Unidos, desde México, diferentes estados de los Estados Unidos. Les puedo decir que tenía una idea, que la he compartido y que algunos de ustedes me han escrito diciendo que les agrada. Voy a decir el lunes aquí un número de WhatsApp. Vamos a poner un número de WhatsApp para que ustedes manden sus saludos a sus familiares acá, pero además nos ayuden a conocer. A mí me gustaría saber qué está haciendo esa gente en Eslovenia, cómo está la mente, ya qué se hace ahí, hasta qué se come, o sea, cómo es la vida cotidiana. Que ustedes manden imágenes de la vida cotidiana, que opinen sobre los sucesos nacionales también en ese canal, donde aspiramos a tener fotografías, imágenes, saludos de ustedes, y así todos los días le vamos a dar 5 minutos a la comunidad dominicana en cualquier parte del mundo, pero además podemos coordinar y hacer entrevistas por Skype o otros sistemas, o sea, esa es la idea. Yo quiero que este programa tenga esa participación cotidiana de la gente que está fuera de aquí. A fin de cuentas, casi más del 40%, 45-46% de la gente que ve este canal de YouTube lo está viendo desde el extranjero, y yo asumo que en su mayoría son dominicanos, aunque también me encuentro con gente que no necesariamente es dominicana. Quisiera sumar, por ejemplo, a la gente que vive aquí, que son de otros países, y sobre todo de esos países que nos regalan la posibilidad de llegar hasta ustedes. Ya tenemos 1.200.000 vistas, ya llegamos a los 19.000 suscritos, o sea, recuerden que estábamos en 18 y algo, está creciendo de manera permanente, así que estamos muy agradecidos. Yo debo decirle a la gente una cosa sobre la participación. Hay necesariamente, en el nivel de participación, hay que poner algunos filtros. ¿Por qué? Porque el mundo es diverso, entonces hay gente que en la vida se dedica a fuñir, por la razón que sea. Entonces ponen muchas malas palabras o ese tipo de cosas. Hemos encontrado casos, son los menos, pero hay esos filtros. O sea, si hay agresiones, palabras altisonantes, cosas de esa, bueno, el mismo YouTube te lo manda a un casillero que dice comentarios con palabras altisonantes, no le deja salir. Y uno puede agregar algunas palabras más. Se lo digo nada más para que lo sepan, porque es parte, o sea, como que hay una norma de convivencia, de comunidad. Pero además, uno a los sitios va donde uno se le parece. O sea, yo no soy una gente de andar diciéndole dicho a nadie. Entonces, hay gente para eso, para todo hay gente en el mundo. O sea, para decir dicho y mencionarle las siete madres, ese no es un estilo propio, no lo es. Entonces, para que lo sepan, que hay esos filtros. Ayer era 19 de marzo, era la batalla, el 19 de marzo, me escribió una persona desde Asua, felicidades, porque lo olvidé, y entonces uno me escribió, que cuidado, que qué era lo que pasaba, que no hay misterios. Yo produzco mi propio contenido y muchas veces puede pasar, sugiéramelo, punto. Así, de manera libre y de manera abierta. Usted me dice, Edith, mira, este comentario, este contenido, y ahí lo tenemos. Entonces, ayer, 19 de marzo, y después, bueno, saben que hubo un conjunto de actividades en el país. Pero hoy, que es 20, es el Día Internacional de la Felicidad. Y la felicidad entendida con un criterio con cierto fundamento. O sea, el nivel de desarrollo, la educación, la salud, cómo vive la gente. No es la felicidad de pelar el diente, y yo estoy feliz, solamente, no. Es cómo vive la gente, que se supone una aspiración es la calidad de vida de la gente. Hay, incluso, este era un estado, nació por la idea de un pequeño estado donde su gobernante sugirió que la meta de su gobierno era la felicidad de la gente. O sea, la gente debe ser feliz.
Y nosotros casi no hablamos de eso, pero sí. Entonces, hoy incluso lo vamos a tocar un poquito, aunque sea breve, porque tenemos un filósofo que nos va a acompañar, David Álvarez Martín. Entonces, de alguna manera, ha estudiado la vida, el estado de la gente. Por ahí hay mucha gente vendiendo felicidad, de que tú buscas una gente que te ayuda y comienzas a leer libros, como esos libros de que cómo hacerse rico con una peseta, ese tipo de cosas. No, no es eso. Así que vamos a hablar con alguien que ha estudiado de verdad, y con él vamos a hablar del tema, por ejemplo, de la reelección presidencial. ¿Por qué? A pesar de que hay una legislación y una palabra del presidente, ese es un tema, y vamos a hablar de todo lo que se vivió con el escarnio judicial a la magistrada Miriam Germán, desde una perspectiva de alguien que está más distante de los medios. Siempre es bueno buscar estas personas que estudian, que están pendientes de lo que pasa, pero que uno no lo ve todo el tiempo hablando, porque usted sabe lo que pasa con la gente, ¿no? Dicen que la gente es como el perfume, que si usted tiene un perfume todo el tiempo abierto, eso se volatiliza. De un perfume bien cerrado, ese es lo que tenemos hoy para ustedes. Luego de que tengamos a David Álvarez Martín, vamos a tener a Carolina Santana, que hoy entrevistó al periodista Juan Bolívar Díaz. ¿Qué pasó con Juan Bolívar Díaz? Mucha gente ha especulado y ha dicho que cómo fue, que qué fue lo que pasó, un comunicado del Grupo Corripio. Bueno, pues Juan Bolívar lo va a abordar aquí. Es la gran pregunta de Carolina en el día de hoy. Y en el día de ayer, me voy a acercar a este libro para mostrárselo. Se puso en circulación, OCMICA en el país y varias instituciones pusieron en circulación este estudio. De lo más interesante, yo estuve en la puesta en circulación. Este estudio estuvo a cargo de dos profesionales, entre ellos Tajira Vargas, que es antropóloga, sobre la trata interna de mujeres, niñas, niños y adolescentes en República Dominicana. Dicen, por ejemplo, que en Santiago encontraron mujeres, sobre todo ejerciendo el trabajo sexual, que son de Higüey, o que son de Azua, o que son de San Cristóbal. Hay un movimiento de mujeres en el país. Y entonces, ustedes se recuerdan los cabarets antes, que decían, ese va para un cabaret. Esa imagen del cabaret ha desaparecido. Ahora el servicio sexual se viste de otro modo, decían ellos, se viste de agencias, se hace por teléfono, se hace más discreto, o es gente que está trabajando y es obligada a ejercer el servicio sexual en lugares que aparentemente no ofertan eso. También encontraron gente que ha sido tratada y obligadas a hacer trabajos duros. Encontraron con personas, encontraron por ejemplo un testimonio de una persona que fue vendida por su familia para trabajar 24/7, vendida como en la esclavitud. Y se encontraron, por ejemplo, con los deliveries, algo que a mí me llamó la atención, deliveries que son prácticamente comprados, que trabajan para un colmado y que en la noche, cuando el dueño del colmado se va, lo deja encerrado con llave. Eso es una cosa increíble, es esclavitud en este tiempo. Habla de los tratantes, hablaron con personas que se dedican al negocio de la trata con otras personas, de las relaciones que tienen, del escenario, y hablan de las familias. Son las familias que generalmente auspician y participan en esa trata, algo muy triste para uno. Uno no se lo imagina, pero eso tiene mucho que ver con que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Esas redes que captan adolescentes en las zonas rurales y demás. Después, sería bueno conversar aquí sobre este estudio. A mí me gustaría, la verdad que es un buen aporte que hace OCMICA y también está la Agencia Española de Cooperación en este estudio que, como les digo, ha sido hecho por dos profesionales del área. Hoy, precisamente a esta hora, mientras estoy aquí, están poniendo a circular un estudio del cual ya tengo copia, que es sobre la comida chatarra en República Dominicana, cómo comemos y por qué morimos, y cuánto incide lo que comemos en cómo morimos. La gente que sale, ustedes, yo le hago una entrevista aquí a la gente que está aquí, le digo que ustedes comen al mediodía, esa gente vive trabajando, otro camarógrafo, ¿verdad? Se pasan, están aquí, después se van a otro trabajo, salen de sus casas, a veces no llevan comida, si llevan comida se le enfría, ¿dónde comen? ¿Dónde desayunan? ¿Dónde almuerzan? ¿Qué merienda hacen? La gente come en cualquier sitio. ¿Qué pasa con esos puestos de frituras que hay en la calle? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo tratan los alimentos? ¿Cómo influye en nuestra salud? Y ellos hacen un estudio, una vinculación entre la salud del pueblo dominicano y la manera en que comemos. Muy importante. Les he pedido que vengan para que nos den, porque veía las gráficas y yo creo que es importante también compartir ese material.
No les hago perder un poco más estos minutos porque obviamente tenemos por delante dos conversaciones importantes, así que lo que haré será irme a una pausa y cuando regrese estaré acompañada ya de David Álvarez Martín.